Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Yo soy Vic y hoy estamos en mi negocio. ¿Por qué? Porque les voy a mostrar cómo preparamos la carne de hamburguesa aquí para la venta, para el consumo de los clientes. Así es que vénganse y acompáñenme a ver cómo la preparamos. Vamos a la cocina. Para esto lo que vamos a necesitar en los ingredientes, lógicamente, es la carne, algo de jitomate picado, tenemos perejil, tenemos cebolla, tenemos sal, salsa Maggi, un huevo, ajo molido y pimienta negra molida. Esta no viene pulverizada, viene un poquito como en trocito, entonces, pues esta es la que me gusta usar, que no esté polvo polvo completamente. Entonces vamos a usar esto para preparar nuestra carne y pues veamos qué tan fácil se hace. Cantidades, todo depende de cuánta carne vayas a hacer. En este momento voy a preparar solamente medio kilo de carne para hamburguesa. Saldrán 4 piezas de buen tamaño. Podrían salir 5 o 6, pero lógicamente van a quedar muy delgadas y no queremos eso. Aquí entregamos las hamburguesas con carne de buen tamaño, entonces solamente saldrán 4 de este medio kilo y esto solo es para que ustedes vean cómo se hace. Ok, pues ya que tenemos todo aquí, lo único que hay que hacer es revolver. Aquí tenemos la carne y el jitomate. Le vamos a poner encima la cebolla. Le vamos a poner el perejil. Le vamos a poner ajo. Le vamos a poner la pimienta negra. Sin miedo. Le vamos a poner un huevo. Le vamos a poner un poco de sal. Y por último, un poquito de salsa Maggi. Con esto es suficiente. Ahora lo que vamos a hacer con las manos bien limpias va a ser revolver todo. Así, con las manos nada más. Pueden usar guantes, pueden usar lo que quieran, pero siempre las manos limpias. Lo único que vamos a hacer va a ser revolver todo para que se integre la sal, el huevo y pues la verdura se alcance a esparcir bien entre la carne. Yo lo hago de forma envolvente, así es que solo movemos para integrar un poco. En este momento, cuando se empieza a integrar todo, la carne se siente un poco húmeda. Está bien. Pero si le seguimos moviendo un poco va a lograr una textura un poquito más seca. No es mucho lo que necesitamos, solamente que se integre bien para que no se escurra la carne, luego luego no suelte sus jugos. Y de esta forma queda así la carne. Tiene buen olor, tiene buena textura. Creo que así ya está perfecta. Si se dieron cuenta, salsa Maggi no le puse mucha porque no quiero que le reste el sabor a la carne y que predomine el sabor de esta salsa. Le puse solamente un poco, equivalente a una cucharada, cucharada y media nada más. Todo lo demás es un poco de sal, el ajo y la pimienta, que es lo que ayuda mucho a levantar el sabor de la carne. Y una vez que tenemos lista la carne, la vamos a meter al congelador. Por 40-45 minutos nada más. No se trata de que esté congelada, de que esté piedra, solamente que se integre bien y que la carne no suelte sus jugos. Ahora que ha pasado este tiempo, sacamos la carne del congelador y vamos a hacer los medallones. Para esto vamos a necesitar un poquito de papel de este estilo, este plástico que venden para envolver comida. Hay muchas formas de hacerlo, pueden hacer las bolas simplemente con la mano aplastando o pueden usar un molde para hamburguesas. Y si no tienen, pueden usar una tapita. Entonces, agarramos un poco de carne, más o menos este tamaño. La apretamos bien y la ponemos sobre el papel o plástico. Colocamos uno más encima y lo que hacemos es, si es con la tapa, pueden hacerlo así hasta que baje.
Si le quieren dar un poco más de tamaño, terminan estirando con la mano y apretando las orillas para que no se abra la carne. Y de esta manera queda nuestro primer medallón. ¿Qué tal? ¿Un poco no se ve padre, rico, grande, jugoso, apetitoso? Lo colocamos así como está en el molde donde lo vamos a guardar y tomamos otra bolita. De nuevo, vean más o menos la dimensión de la bola. Es mi mano hecha así y sale esta cantidad. La apretamos bien y la ponemos aquí. Otro pedacito de papel. Si lo quieren hacer con la mano, hacen esto nada más y le van dando la forma. Uno de los trucos que dicen que es para que no se encoja mucho tu carne a la hora de que la haces, es al centro meterle tu dedo, hacerle un tipo de orificio, una perforación más profunda, un hundimiento, no sé cómo decirlo, un pequeño hoyito sin que traspase la carne, solamente apretar un poquito de más para que quede así. A ver si lo alcanzan a percibir en la cámara. Aquí tiene una pequeña hendidura y así se tiene que quedar supuestamente para que no se encoja la carne a la hora que la pongas en el asador, en la plancha. Y también así al molde. Y esto mismo lo hacemos con toda la carne hasta que se acabe y la metemos al refrigerador. Es que vamos a continuar con esto. Y listo, de medio kilo de carne salieron solamente 5 medallones. Eso sí, de buen tamaño. Podrían haber salido 7, tal vez hasta 8, pero como les comentaba hace rato, son muy delgadas y no me gusta que queden así. Cuando se prepara la carne tiene que verse, tiene que saber a carne. No tiene que saber a pan, a verduras, a catsup, mostazas, tiene que saber la carne. Entonces, de buen tamaño, mejor. Ya ustedes decidirán cómo la ofrecen en su negocio o cómo la hacen para sus fiestas en su casa, pero nosotros la hacemos así, de buen tamaño, jugosa, fresca y no hacemos tanta al día, precisamente para que la carne siempre esté fresca. Vamos a meterla ya por fin al refrigerador, ya a esperar nada más que los clientes pues vengan a consumir sus hamburguesas. Déjenme lavar las manos de nuevo. Podría ir al congelador, pero ya no. Ya está preparada la carne y como la metimos al congelador hace ratito, ya solamente se queda en la parte más fría del refrigerador. Pues resulta que me acaban de hacer un pedido de una hamburguesa con papas. Así es que vamos a estrenar la carne que acabamos de hacer. Ya están friéndose las papas y la plancha ya está caliente para meter ahorita la carne. Nada, esperemos a que las papas estén un poco más fritas para que las dos cosas salgan al mismo tiempo. Si no, se enfrían las papas o se enfría la hamburguesa, entonces las dos tienen que salir calientes y al mismo tiempo. Esperemos tantito para ya poner la carne en la plancha. Creo que ya es hora. Vamos a poner el queso un poquito después de que se dore de abajo también para que no quede el queso muy 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 derretido. Entonces lo ponemos una vez que ya está dorado de abajo también y vamos a poner nuestras piezas de pan justo sobre la plancha. Le bajamos un poquito al fuego. Las papas ya están, ya la apagamos a la lumbre de este lado. Y en lo que esto se calienta, el pan y la carne, vamos a salar las papas para servirlas aquí. Esta hamburguesa me la piden sin chile ni pepinillo. Ya está. Y ya está la hamburguesa. Ahora vamos a retirarla del fuego para ponerla en el plato. Y esto es lo que se van a llevar ahorita.
Y por mi parte es todo esta ocasión. Así es como nosotros preparamos la carne para hamburguesas. Espero que les haya gustado, que les sea de utilidad para que la preparen en su casa o si tienen su negocio. Es muy fácil de hacer, no es tan caro y pues es un buen producto de calidad. Porque no la compran en los supermercados ya hecha, no saben de qué tipo de carne les están preparando. Es más barata tal vez, es cierto. Ayer vi un paquete de carne de una marca en especial que costaba 80 pesos y eran 8 piezas de carne de hamburguesa. Hacer medio kilo a nosotros en promedio nos cuesta 120 pesos por la carne, la verdura, el huevo, las especias y solamente nos salen 5 piezas de cada medio kilo de carne. Pero pues es mejor calidad. Lo preparamos nosotros, vemos cómo se hace y como les comenté ahorita la gente queda muy a gusto con lo que preparamos. Así es que ustedes ya verán cuál es su mejor opción. Pero así es como lo hacemos nosotros. Espero que les haya gustado, que les sirva y por aquí nos vemos en mi restaurante o en otro video. Ya nos veremos después. Cuídense mucho, hasta luego. Yo soy Vic, bye.